Hoy en este día hay que hacer una reflexión y darnos cuenta que es importante que nosotros recemos para ayudar a estas almas en su necesidad. No es un favor que podamos hacer. Debemos ayudarnos unos a otros. Sería un crimen rehusar el poder de hacer una oración para ayudar a las almas de nuestros antepasados o de aquellos que ni siquiera conocimos y que nos están pidiendo un auxilio dentro de sus terribles sufrimientos. Ni el pobre, ni el enfermo, ni el que sufre, que vemos a nuestro alrededor, necesitan tanto como un alma que está sufriendo en el más allá. Dios desea que las ayudemos. Ellas son los amigos más queridos. Estas almas nunca se olvidarán de lo que nosotros hagamos por ellos desde el plano terrenal. Nunca una madre de esta tierra amó tan tiernamente a sus hijos como la madre celestial que tenemos en el cielo, que nos consuela y protege. Ella nos pide que recemos el rosario por las benditas almas del purgatorio. Nuestros sentimientos, nuestras acciones también pueden ayudarlas. Así como lo dijo Santa Catalina de Bolonia, he recibido muchos y grandes favores de los santos, pero mucho más grandes de las almas del purgatorio cuando he rezado por ellas. Cuando finalmente son liberadas de sus penas y disfrutan del cielo, lejos de olvidarse de nosotros en la tierra, su gratitud no conoce límites. Postradas frente al trono de Dios, no cesarán de orar por aquellos que los ayudaron. Por sus oraciones, ellas protegen a sus amigos de los peligros y los protegen también de las fuerzas del mal que acechan en la tierra. Estas almas no cesan de orar hasta ver a los que rezaron por ellos seguros en el cielo y serán por siempre sus más queridos y sinceros protectores. Rosario a las almas del purgatorio. Dios misericordioso, dirige y acepta mis pensamientos, palabras y obras. Y a ti, Virgen Santísima, dame la gracia de rezar con devoción este santo rosario, el cual ofrezco en reparación por todas las ofensas cometidas contra los corazones de Jesús, María y José, para que se acelere el triunfo de su corazón y de su luz. Le pido a mi ángel de la guarda y a todos los ángeles y santos del cielo y a las almas del purgatorio que me ayuden a rezar este rosario. Deseo unirme a las intenciones de la Santísima Virgen así como ella lo ha pedido en este rosario por el mundo entero, por el eterno descanso de las benditas almas que se están yendo y por aquellas otras, especialmente las más necesitadas, por las de nuestros ancestros, las de nuestra familia. Amén. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que no han podido cruzar a la luz. Dale, Señor, el descanso eterno y que brille para ellas la perpetua luz divina. Líbralas del temor y del dolor y consuélalas con tu consuelo y amor divino. Primer misterio, la agonía de Jesús en el huerto. Llegados al huerto de Getsemaní, donde Jesús se había reunido muchas veces con sus discípulos, se apartó del grupo tomando consigo a Pedro, Santiago y Juan, a quienes les confió lleno de pavor y angustia. Mi alma está triste hasta el punto de morir. Quedaos aquí y velad conmigo. Pero ellos no fueron capaces de acompañarle velando y llorando. Jesús fue y vino repetidas veces de la oración a la compañía de sus adormecidos discípulos. A solas cayó rostro en tierra y suplicaba así: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Alá, Padre, todo es posible para ti. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Padre, si quieres, aparta de mí esto, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces fue cuando se le apareció un ángel venido del cielo que le confortó, y sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como gotas espesas de sangre que caían en tierra. Finalmente se levantó de la oración, donde los discípulos fue y les dijo: ¿Cómo es que seguís dormidos? Levantaos y orad, para que no caigáis en tentación. Ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio y todas aquellas almas que se están yendo de este mundo. Señor Jesucristo, por medio de tu sudor de sangre, producto del dolor que derramaste en el huerto de los olivos, te pedimos que tengas piedad de las almas del purgatorio. Líbralas de su temor, su dolor, y consuélalas con el triunfo del consuelo celestial. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellas la luz eterna. Líbralas del temor y del dolor. Consuélalas con tu consuelo divino y amor. Segundo misterio,
después del desprendimiento de Jesús en el huerto, lo llevaron a casa del sumo sacerdote. Pedro y otro discípulo lo fueron siguiendo y se quedaron en el atrio. Allí empezó el proceso religioso contra Jesús, que lo condenó a muerte por reconocer que era el Mesías de Israel y por confesar que era el verdadero Hijo de Dios. Las autoridades judías no podían por sí mismas ejecutar esa sentencia. Por eso, cuando amaneció, llevaron a Jesús ante el procurador romano. Se lo entregaron. Pilato, al saber que Jesús era galileo y por tanto súbdito de Herodes, se lo remitió. Pero éste, después de mofarse de Jesús, se lo devolvió. Pilato convocó a los sumos sacerdotes, a los magistrados y al pueblo y les dijo: «Me habéis traído a este hombre como alborotador del pueblo. Pero yo lo he interrogado delante de vosotros y no he hallado en este hombre ninguno de los delitos que lo acusan. Ni tampoco Herodes, porque no los ha remitido. Nada ha hecho, pues, que merezca la muerte. Así que le castigaré y le soltaré». Pilato, intentando liberar a Jesús, les habló de nuevo, pero ellos seguían gritando: «¡Crucifícale, crucifícale!». Por tercera vez les dijo: «¿Pero qué mal ha hecho este hombre? No encuentro en él ningún delito que merezca la muerte, así que le castigaré y le soltaré». Pero ellos insistían pidiendo a grandes voces que fuera crucificado, y sus gritos eran cada vez más fuertes. Finalmente Pilato, queriendo complacer a la gente, le soltó a Barrabás, condenó a Jesús, mandó azotarle y lo entregó para que fuera crucificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia.
Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio y muchas otras que se están yendo de este mundo, sin poder despedirse de su familia. Señor Jesucristo, por la dolorosa flagelación que padeciste con paciencia, por todos los pecadores, te pedimos que tengas piedad de todas las almas del purgatorio. Aleja de ellas el dolor de tu enojo y concédeles la tranquilidad eterna. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellas la luz eterna. Líbralas del temor y consuélalos con tu amor celestial y divino. Tercer misterio. Jesús es coronado de espinas. Por tu dolor te ofrecemos este rosario. Mientras tanto, los hombres que tenían preso a Jesús se burlaban de él. Le escupían y lo abofeteaban. Cubriéndolo con un velo le preguntaban, adivina, ¿quién es el que te ha pegado? Y le insultaban diciéndole otras muchas cosas. En cuanto se hizo de día, se reunió el consejo de ancianos del pueblo que condenó a Jesús y luego lo llevó ante Pilato. También el procurador romano acabó condenando a Jesús y entregándolo para que lo azotaran y crucificaran. Entonces, los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la cohorte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto púrpura. Trenzaron una corona de espinas y se la coronaron en la cabeza. En su mano derecha una caña y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla diciendo, «Salve rey de los judíos», y después de escupirle, cogieron la caña y le golpearon en la cabeza. Cuando se hubieron burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, mira nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira hoy con misericordia a las almas de los que se han ido, a las de nuestros seres queridos y muchos otros que se están yendo de este mundo terrenal. Señor Jesucristo, por la dolorosa coronación que tú sufriste, con paciencia por nosotros los pecadores del mundo, te pedimos que tengas piedad de las almas del purgatorio. Concédeles la corona de la felicidad eterna. Dale, Señor, el eterno descanso y brille para ellas la luz eterna. Líbralas del temor, del dolor y consuélalas con tu amor verdadero y celestial. Cuarto misterio. Jesús carga con la cruz camino al Calvario. Después de haberse burlado de Jesús, los soldados le quitaron el manto de púrpura que le habían echado encima, le pusieron sus ropas y le llevaron a crucificarle. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene, llamado Simón, y le obligaron a llevar la cruz detrás de Jesús. Lo seguía una gran multitud del pueblo. También unas mujeres que se dolían y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos». Llevaban además otros dos malhechores para ejecutarlos con él. Llegados a un lugar llamado Gólgota, que quiere decir Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos que están en el purgatorio, a todas las almas de esos que se están yendo, que no pueden despedirse de los seres que aman, a todas las almas que sufren, sácalas del infierno y el purgatorio. Señor Jesucristo, por la dolorosa carga de la cruz que tú sufriste con tanta paciencia, por nosotros los pecadores, te pedimos que tengas piedad de todas las almas que sufren, especialmente aquellas del purgatorio, que llevan mucho tiempo ahí. Quítales la pesada carga y llévalas a la paz eterna. Dale, Señor, el eterno descanso. Brille para ellas la luz perpetua en tu luz. Líbralas del temor, del dolor y consuélalas con amor divino. Quinto misterio, crucifixión y muerte de Jesús. Llegados al Calvario, crucificaron a Jesús y a los dos malhechores. Los dos soldados repartieron los vestidos de Jesús por lotes, y la túnica, tejida de una pieza sin costura, la echaron a suerte. Pilato redactó una inscripción que decía: Jesús el Nazareno, el rey de los judíos, y la puso sobre la cruz. Los que pasaban por allí le insultaban, movían la cabeza y decían: tú que destruyes el templo, en 3 días lo levantas, ahora sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de esa cruz. Igualmente, los sumos sacerdotes junto con los escribas y los ancianos se burlaban de él diciendo: a otro salvó, y a sí mismo no puede. Rey de Israel es, que baje ahora de la cruz, y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que le salve ahora. Si es que hay de verdad un Dios, que lo haga. Ya que dijo: yo soy hijo de Dios, que hoy lo salve. También los soldados se burlaron de él, y hasta uno de los malhechores crucificados lo injuriaba, mientras el otro decía: Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Al mediodía quedó la tierra en tinieblas. Se produjeron otros fenómenos extraordinarios. Hacia las 3 de la tarde, habiendo dado perfecto cumplimiento a todos los designios divinos, Jesús encomendó a su Padre con voz poderosa e inclinando la cabeza entregó su espíritu. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita. Tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo.
Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Oh buen Jesús, que durante toda tu vida te compadeciste de los dolores ajenos, mira con misericordia a las almas de nuestros seres queridos, a las almas que se están yendo del mundo terrenal y a todas las almas del purgatorio que sufren. Señor Jesucristo, por la dolorosa crucifixión que tú sufriste con paciencia por nosotros los pecadores, te pedimos que tengas piedad de las almas del purgatorio. Muéstrales tu santo rostro y llévalas contigo al paraíso. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellas la luz eterna. Líbralas del temor, del dolor y consuélalas con amor celestial y divino. Señor Jesucristo, por tus 5 llagas santas, por tu sangre tan preciosa que derramaste, te pedimos por las benditas almas del purgatorio y en particular por nuestros padres, familiares, guías espirituales, bienhechores y todos aquellos que sufren y se están yendo de este mundo. Sana sus dolorosas heridas y haz que gocen y participen plenamente de la salvación. Amén. Madre de gracia y misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y siempre, en la hora y en la hora de nuestra muerte. Oh Dios, cuyo unigénito Hijo, con su vida, muerte y resurrección, nos consiguió los premios para la vida eterna, te rogamos nos concedas que, meditando estos misterios en el Santísimo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, imitemos lo que contienen y alcancemos lo que prometen, por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, Madre Celestial, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a tu protección implorando tu auxilio haya sido abandonado por ti. Animada con esta confianza, a ti acudo hoy y me atrevo a implorarte a pesar del peso de mis pecados. Oh Madre Celestial, no desatiendas mis súplicas, antes bien, acógelas dignamente. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé mi amparo y protector contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprímelo y pido suplicante a ti, príncipe de la milicia celestial, arrojes el infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. San Miguel Arcángel, defiéndenos en esta pelea contra los espíritus malignos, sé mi amparo y protección, y que el Altísimo te dé el poder y el permiso para que me asistas y Dios te haga oír su imperiosa voz en este mundo. Asimismo se lleve a los espíritus
del infierno a la luz, que todos los espíritus del mal se conviertan en ángeles de luz. Es la petición que te hago. Te pido por todos los enfermos del mundo, por todas las personas que sufren, y especialmente hoy te pido por todas las almas del purgatorio, por todas las almas que vagan por el mundo y que no han encontrado la paz, la perpetua luz eterna que tanta falta les hace. Gracias, porque sé que me has escuchado. Amén. 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 Sí.